Queridos peruanos y peruanas, desde que asumí la presidencia del Gobierno de Transición y Emergencia, he dedicado gran parte de mi tiempo a garantizar que nuestro país cuente con la vacuna contra el COVID-19 de la manera más oportuna y segura. He contado con el valioso apoyo de un equipo de trabajo que lideran la Presidenta del Consejo de Ministros y las Ministras de Salud y de Relaciones Exteriores. Luego de largas, complejas y duras negociaciones, que por momentos fueron frustrantes, puedo anunciarles que hemos concretado la compra del primer lote de la esperada vacuna contra la pandemia. En el marco de un acuerdo con el laboratorio Sinopharm de China para comprar 38 millones de dosis, acabamos de suscribir un acuerdo de compra y carta de compromiso para recibir un primer envío de 1 millón de dosis que llegará durante el mes de enero. Los ensayos clínicos de fase 3 realizados en el Perú no solo nos han colocado en una mejor posición para acceder a las vacunas de Sinopharm, sino que también nos han servido para comprobar su efectividad en la población nacional. De esta manera, esperamos tener vacunados entre 14 y 15 millones de peruanos antes de que arrecie la temporada de invierno en nuestro país. Asimismo, hemos firmado hoy un contrato de compraventa con AstraZeneca, que nos entregará 14 millones de dosis de la vacuna a partir de septiembre de 2021, aunque estamos haciendo gestiones para adelantar los envíos. Dejaremos el camino expedito para que el próximo gobierno, que elegiremos en unos pocos meses más, continúe con la vacunación hasta proteger a toda nuestra población. Tenemos también un acuerdo preliminar con la COVAX Facility, que nos entregará 13.2 millones de dosis en fecha que aún estamos determinando, porque depende de un convenio internacional entre esta facilidad y los proveedores acerca de cantidades y fechas de entregas. Estas vacunas están programadas para llegar en el tercer trimestre de 2021. Estamos también en negociaciones activas con laboratorios de Estados Unidos, Alemania, Rusia e India, de tal forma de asegurarnos que todos los peruanos y peruanas estaremos protegidos contra la pandemia del COVID-19 antes de fin de año. También estamos siguiendo con mucha atención el desarrollo de una vacuna peruana que realizan conjuntamente la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la empresa farmacéutica nacional Farvet, y le prestaremos apoyo cuando sea oportuno. Al mismo tiempo que negociábamos los acuerdos anunciados y que continuábamos negociando con otros proveedores de vacunas, nos hemos preparado para distribuir y aplicar la vacuna. Hemos organizado un grupo de trabajo para apoyo a la implementación del proceso de vacunación contra la COVID-19, con la presidencia de la Presidenta del Consejo de Ministros, con la participación de varios ministros, representantes de instituciones públicas, del sector privado y de la sociedad civil, y con la presencia muy importante de las Fuerzas Armadas y Policiales. De esta manera, enfrentaremos el enorme desafío logístico que representa llevar la vacuna a todos los rincones de nuestro país durante el presente año. Empezamos este año del Bicentenario de la Independencia dando una respuesta clara y concreta a la pandemia del COVID-19. Anuncié que mi Gobierno de Transición y de Emergencia devolvería la confianza y la esperanza a todos los peruanos y peruanas. Estos acuerdos con Sinopharm y AstraZeneca son una muestra de que estamos cumpliendo con nuestra palabra. Muchas gracias, queridos compatriotas.